Capítulo 2. La exploración de un nuevo mundo y el primer contacto, parte 1. Narrador POF. Han transcurrido 3 días desde la gran transferencia del continente latinoamericano, y que la tercera flota partiera desde el puerto del estado mexicano hacia su nueva misión: explorar este nuevo mundo misterioso. En estos momentos, la flota se encuentra navegando en aguas desconocidas, adentrándose en la búsqueda de evidencias de civilización en este enigmático lugar al que han sido convocados. La flota está integrada por el portahelicópteros Libertad, el portaaviones Unión, 3 fragatas, 2 cruceros lanzamisiles, 4 corbetas, 1 destructor y 2 barcos multifuncionales. El principal objetivo de la flota es descubrir cualquier indicio de vida en esta desconocida locación y establecer un primer contacto. Hora: 12 p.m. Ubicación: Zona Occidental. Narrador POF. Estamos en la sala de control del portahelicópteros Gran Libertad, donde el capitán de la misión se encuentra junto a un soldado. Soldado 1. Capitán, tengo una pregunta que no me ha dejado dormir desde que comenzó toda esta locura, expresó con calma. Capitán. ¿Cuál es la pregunta, soldado? Inquirió seriamente. Soldado 1. Capitán, ¿cree que en este nuevo mundo pueda existir alguna civilización? Preguntó con cierta incertidumbre. Capitán. Bueno, según la información que poseo, la agencia espacial ha identificado varios continentes, respondió seriamente, mostrando algunas imágenes. Soldado 1. Se asemeja mucho a Europa, comentó un tanto sorprendido. Capitán. Sí, pero con diferencias. Aún desconocemos si en ese continente existe una civilización avanzada o solo vida animal, mencionó con seriedad. Soldado 1. ¿Entonces nuestra misión es buscar civilizaciones? Preguntó con dudas. Capitán. Correcto, y no solo eso, también debemos establecer el primer contacto, respondió con calma. Soldado 1. ¿Y si resultan ser hostiles? Preguntó con preocupación. Capitán. Prepárense para lo peor, advirtió con extrema seriedad. 2 horas más tarde. Narrador POF. Después de horas de travesía, el grupo de exploración finalmente llegó a las nuevas tierras. Poco tiempo después arribaron a un puerto donde avistaron una flotilla de barcos que parecían ser simples pesqueros. El capitán quedó asombrado al notar que las embarcaciones eran de madera y tenían un aspecto antiguo, lo que indicaba un nivel tecnológico inferior en esa región. Mientras tanto, un grupo de pescadores se quedó atónito al contemplar las gigantescas naves, preguntándose cómo podían desplazarse sin velas. Pesquero 1. Dios mío, ¿cómo pueden esos barcos moverse sin velas? Dijo asombrado. Pesquero 2. Debe ser un noble muy poderoso para operar barcos de ese tamaño. Dijo con tranquilidad. Volviendo con el grupo de exploración. Capitán. Oficial José, quiero que tomes un helicóptero y explores la zona. Ordenó con calma. José. Entendido, capitán. Respondió con seriedad. Hora. 2:08 p.m. Lugar. Cubierta del portahelicópteros. José. Muy bien, comencemos con esta misión, dijo con tranquilidad. ¿Estás listo, amigo? Añadió con calma. Oficial 3. Sí, compañero, respondió con serenidad. José. Perfecto, empecemos con la misión, dijo pausadamente. Narrador POF. Una vez que José encendió el helicóptero, despegaron y se dirigieron hacia el pueblo. Lugar. Espacio aéreo del pueblo en el continente de Tristan. José. Aquí José, ¿me reciben? Cambio. Comunicó con seriedad. Capitán. Te escuchamos, José. ¿Qué observas en la zona? Cambio. Preguntó con calma. José. Bueno, señor, solo es un pueblo y parece que esta civilización se encuentra en la era medieval por la estructura que observo. Informó con seriedad. Capitán. Entendido. ¿Encuentras algún lugar para estacionar los barcos? Inquirió con tranquilidad. José. No, capitán, desafortunadamente los puertos son demasiado pequeños. Respondió con calma. Capitán. Entendido. Sigue explorando y luego regresa, respondió con calma. José. Entendido. Espera, ¿qué diablos es eso? Dijo con asombro. 10 minutos antes. Narrador POF.
Ahora nos encontramos en el pueblo, donde los habitantes observaban con curiosidad los extraños barcos que habían llegado. De repente, de uno de ellos surgió una impresionante bestia voladora hecha de metal. Plebeya 1, esa criatura se está acercando hacia nosotros. Dijo con temor mientras la veía acercarse. Narrador Puff. Luego, la bestia voladora de metal, o mejor dicho helicóptero, aunque la gente del pueblo no sabía qué era, comenzó a sobrevolar los alrededores del lugar. Plebeya 2. ¡Qué criatura tan extraña! Exclamó asombrada. Noble 1. Estúpido plebeya, ¿por qué estás mirando al cielo? Dijo con molestia. Plebeya 1. Señor, hay una extraña criatura. Expresó con respeto mientras señalaba hacia el cielo. Noble 1. ¿De qué estás hablando? Yo no veo nada. Pero no terminó la frase al ver la criatura. Narrador Puff. El noble, sorprendido por la bestia voladora metálica, tras un momento de reflexión, tuvo una idea. Noble, si logro capturar a esa bestia, ganaré más fama y respeto. Dijo con una sonrisa arrogante. Plebeya, busca a mi dragón ahora. Ordenó seriamente, para luego dirigirse a preparar su equipo para capturar a la bestia. Plebeya 2. Sí, señor. Dijo con miedo. Actualidad. Narrador Puff. José esquivó hábilmente al dragón que se dirigía hacia el helicóptero. Noble 1, me esquivó. Dijo con asombro. José, ¿eso era un dragón? Preguntó incrédulo. Oficial 3, parece que sí. Maldita sea, José, el dragón nos está siguiendo. Exclamó con seriedad mientras observaba el radar. Narrador Puff. José aceleró el helicóptero y se alejó tanto del pueblo como del equipo de exploración. Oficial 3. José, nos estamos alejando de nuestro grupo. Mencionó con molestia. José, lo sé, pero no podemos permitir que ese dragón ponga en peligro a nuestro equipo. Respondió con determinación. Noble 1. Esa bestia es muy extraña. Expresó seriamente. Oficial 3. Todavía nos siguen. Dijo preocupado. José, maldición. Murmuró entre dientes por la frustración y aumentó la velocidad del helicóptero. Narrador Puff. El helicóptero aceleró, alejándose rápidamente del dragón. El noble, montado en el dragón y furioso, ordenó a la bestia que lanzara una bola de fuego para derribar al helicóptero. Oficial 3. Nos está disparando. Informó con seriedad al ver la alarma de aproximación. Narrador Puff. José maniobró hábilmente el helicóptero hacia arriba con rapidez, sin embargo, la bola de fuego aún perseguía a la aeronave. José, oficial 3, bengalas ahora ya, exclamó con preocupación al escuchar las alarmas que indicaban un peligro inminente. Narrador Puff, el oficial 3 respondió rápidamente, activando las bengalas y logrando destruir la bola de fuego en el aire. José, esa lagartija mutante me la va a pagar. Dijo con determinación en su voz, mientras realizaba una arriesgada maniobra para colocarse detrás de la bestia. José, en la mira, dame el tono. Dijo con seriedad, apuntando al objetivo. Oficial 3. Lo tienes, José, lo tienes. Dijo con seriedad al confirmar que el objetivo estaba en punto de mira. José, disparando. Dijo seriamente y accionó el misil. Narrador Puff. El helicóptero lanzó un misil hacia el objetivo, pero el dragón logró esquivarlo en el último momento, causando que impactara en una de las montañas. Luego, el dragón realizó una maniobra y se colocó detrás del helicóptero. Oficial 3. ¿Pero qué? Dijo asombrado. José, ¿cómo esquivó el misil? Dijo molesto. Oficial 3. ¿Y esa maniobra qué? Dijo sorprendido. José, agárrate, debemos descender a terreno montañoso para intentar despistar al dragón. Expresó con determinación, iniciando rápidamente el descenso del helicóptero. Narrador Puff. La aeronave se internó entre las montañas en un intento por confundir al dragón, pero lamentablemente sin éxito. Oficial 3. José, se acerca. Exclamó con seriedad al observar en el radar que el dragón seguía persiguiéndolos. José, maldita sea. Dijo molesto, aumentando la velocidad del helicóptero y virando hacia otra dirección, y zigzagueando entre las montañas. Noble 1. Maldición, ¿cómo se atreve a dispararme? Además, es muy rápido. Bueno, tendré que destruir a esa bestia. Vamos, colmillo, dispara. Ordenó con determinación. Narrador Puff. El dragón acató la orden y lanzó una poderosa bola de fuego. Oficial 3. José, nos está disparando otra vez. Dijo alarmado. José, mierda. Dijo molesto.
Narrador Puff. José realizaba hábiles maniobras evasivas para esquivar el impacto de la bola de fuego, sin embargo, lamentablemente no se percató de que ésta se dirigía directamente hacia el motor. La bola de fuego impactó de lleno en el motor del helicóptero, causando daños considerables. Oficial, incendio en el motor, dijo con seriedad. José, ¿qué están esperando? Apáguenlo, exclamó con enojo mientras luchaba por estabilizar la aeronave. Narrador Puff. El oficial 3 activó los extintores y logró apagar el incendio en el motor. Oficial 3. José, estamos perdiendo velocidad y altitud, necesitamos aterrizar, dijo con preocupación. José, lo sé, no es necesario que me digas lo obvio, dijo con evidente irritación, mientras buscaba un lugar para aterrizar y activaba la radio del helicóptero. José, capitán, tenemos una emergencia, con notable gravedad en su tono de voz. Capitán, ¿cuál es su emergencia? Preguntó con preocupación. José, fuimos atacados, perdimos el motor y vamos a tener que aterrizar de emergencia, dijo con tono serio. Capitán, entendido, José. Indíqueme dónde planea aterrizar, dijo con seriedad. José, entendido, déjeme ver un momento para evaluar, dijo con seriedad. Narrador Puff. José escudriñaba a su alrededor en busca de un lugar seguro para aterrizar, pero se encontraba rodeado de montañas. Después de unos minutos, el helicóptero emergió de entre las montañas y divisó un área plana en la que sobresalía la silueta de un castillo. José, capitán, he encontrado un lugar para aterrizar. Es un terreno llano cerca de un castillo rodeado de montañas, dijo con tranquilidad. Capitán, entendido. Enviaré un equipo de rescate y prepararé un grupo de ataque, dijo con bastante seriedad. Narrador Puff. Justo cuando José iba a responder, la comunicación se cortó. Oficial 3. Señor, hemos perdido la señal, dijo con preocupación. José, lo que faltaba, dijo con molestia.